Bienvenidos señores nuevamente a su podcast de negocios, pesos pesados. Yo estoy contento, Patti, hoy. Y yo sé que hay muchos que están contentos cuando vieron el título, porque lo fiebruce financiero en este episodio que están presentes, muy presente. Claro, sí, no, yo estoy me siento como intelectual. No, no, hoy. Tú, tú duraste mucho tapa responder ahora sí, Es no, que no, estoy yeah. como pensativa, estoy aquí hasta lapicero, no tienen aquí con, con panfletos. Y <laughs> panfleto no, con los estados financieros. <laughs> claro, estoy relajado, estoy relajado. Y el que no es febru también, que, que entiende un poco mejor los números y, y, y nada mejor que de primera mano Correcto. de, de, de... Emma, yo diría que este episodio es para los no febru, Para los que no necesariamente tienen esa agilidad financiera que, que entienden de una cómo funcionan estas cosas, qué implican estas cosas, de dónde salen los números de estas cosas. Esto es para My People, lo bueno, que necesitamos. Yo creo que para todo mejor. el mundo. Y lo importante es que nosotros tenemos ya un episodio con la historia. Correcto. Eh, de dónde sale ser Iglesia, qué es esa Iglesia, cómo se ve la fábrica de ser uh -huh. Iglesia, cuáles son los productos de ser Iglesia y cómo fue evolucionando en tres etapas diferentes esa Iglesia. Correcto. Y para llegar al lugar donde estamos Para hoy. llegar a la 3.0 que es donde estamos hoy. Correcto. Por un lado. Por el otro... Eh, estuvimos con José Giorariza y con Alejandro Santoni, quienes nos explicaron de qué trata este mercado, cómo funciona el mercado, qué implica esta salida de, uh -huh. y esta oferta pública. Eh, qué tan importante es este hito para nosotros como mercado también. O sea, Interesantísimo que... porque él fue parte de eso, fue parte de la uh -huh. ley 163.21. Eh, sí, esa es la ley. <risa> <risa> eh, y hoy estamos nuevamente con el señor Ernesto Armenteros, que nos va a ayudar a, a digerir esto y a enseñarnos con qué se comen los estados financieros. Porque al final del día, nosotros estamos invirtiendo en una empresa, pero queremos saber cómo funciona esta empresa a nivel financiero. Claro. Cuánto vendemos, cuánto nos cuesta vender, qué cuesta mover esa maquinaria a nivel administrativo y operativo. Entonces, cuánto deja la empresa. Y cuánto va a dejar la empresa, que son las proyecciones también. O sea, que ahí le invito a todo el mundo a que eh, vaya a la página web y, y esto lo pueden encontrar. Claro todos allá para que nos Es fácil. Sigan. En Google ponen César Iglesias accionistas. Accionistas. Y el, el, la primera página que le sale, ya con la, que te lleva directo a la sección de la página de César Iglesias, que es una página dedicada a los inversionistas. Uh -huh. eh, y ahí van a ver los estados financieros, van a ver los estatutos, van a ver de todo. Yeah. Porque como... Para aquellos que no saben, las empresas públicas son públicas. Es <laughs> decir, son total y completamente transparentes. Entonces ahí, dele a pausa. Vaya y busque el documento porque la y idea. Y acompáñenos. exacto, y que nos acompañen con papel y lápiz, con su tablet, con su computadora. Porque la idea es que entre todos eh, con, con el señor Ernesto entendamos qué es lo que Pero <laughs> también esto. va a ver los números ¿eh? ahí. De... Esto es nuevo, esto es una dinámica. Esto es súper, súper primicia. Don Ernesto, este es su casa. Bienvenido nuevamente. Gracias. Gracias, Gustavo, <laughs> Pati Javier. Eh, un placer estar de nuevo con ustedes. Eh, vamos, a, vamos a tratar de hacer esto lo más digerible posible eh, y, y ayudar a que el, que el que tiene la intención de ser nuestro socio en César Iglesia entienda en qué está invirtiendo y por qué vale lo que vale y por qué va a valer lo que nosotros estamos seguros de que va a valer. Entonces eh, vamos a empezar por el final. Eh, empezar por el final eh, y, y después lo vamos a, a desmenuzar. Eh, parte de que nosotros vamos a salir y ofrecer la compañía a un valor. Ese valor lo ponemos nosotros, pero no es un número que nos sacamos del sombrero. Es un valor que profesionales del, del, del mejor calibre eh, han validado han llegado usando análisis independientes, es un valor que, que ha sido filtrado por reguladores, por calificadoras, por, por análisis internos de profesionales que se dedican a eso y que dicen que ese es el valor aproximado de una buena compra de las acciones de César Iglesias. Para los que les gustan los números, y los estados financieros y, y cuestionar y preguntar, pues entonces vamos a, a darnos una zambullita <laughs> en, en números en, y en lo, que ha, en lo que ha acontecido desde la, desde la evaluación que hizo Deloitte en el, en el 2021 usando el primer semestre del 2021. Okay? Recuerden que... El proceso de nosotros decidir y empezar a adecuarnos y a negociar eh, con el mercado, los reguladores, con, con todos los participantes, que son eh, muchos, empezó hace dos años. Eh, en ese momento, como parte de ese proceso, nosotros eh, tasamos, para ponerlo en, en lenguaje simple, tasamos la empresa. Eh, la tasamos con Deloitte. Deloitte es una de las cinco empresas más importantes del mundo eh, que se dedican a, a analizar y, y a auditar compañías como, como la nuestra, y más grande y más chiquitas. Eh, eh, tiene una reputación impecable y son, y son profesionales en ese sentido. Y, y ellos tienen equipos regionales de Centro, Suramérica y de aquí. Eh, que le pusieron un valor a la empresa. Ese valor en ese momento eh, lo calculaban usando proyecciones y descontando las tasas de, de, de mercado de, ese, de, de esa época, que eran bajitas. Y el valor aproximado en ese momento era de 400 y algo de millones de dólares, 416 millones de dólares. Eh, que era un valor de cerca de 160 y pico de pesos por acción. Eh, eh, no tengo que, no tengo que, que decirles que, que la, tasa de, 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 de la, la tasa que se paga en ese momento por renta fija, que son un referente para, para poder determinar el valor de una compañía y de los flujos futuros de una compañía que eran diferentes, eran mucho más bajitos, uh -huh. que no tengo que decirle que no, no, no habíamos pasado por la crisis de abastecimiento de, de materia prima, ni de ni de el aumento de los costos de los embarques, ni, la, ni, ni lo que se armó en el, en el 2022, de uh -huh. casualidad, que fue, fue causado por el, la dislocación de las cadenas de abastecimiento. A nivel, a nivel del mundo, a nivel del planeta, eh, a raíz de la pandemia, del, para, del que se paralizó todo, cosas como que cuando todo se paralizó, todos los, los furgones se quedaron enchivados en, 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 en ciertos sitios y retomar ese ritmo y llevarlo donde tenían que estar y resetear el planeta y la economía para que arrancara. Fue, fue sobrellevar una dislocación temporal de meses que encareció absolutamente todo. Claro. Porque de repente, de repente, tú no podías contar con que las cosas te iban a llegar en 45 días como te llegaban cuando todo estaba caminando y en eh, armoni de forma armo armoniosa a nivel de planeta. Y, y esto afecta tanto a la venta como a la fabricación, supongo. Es, es, bueno, es, sí, absolutamente. Entonces, tú tienes, tú tienes la resaca. ...de eso... ...y tú tienes entonces... ...que, que a, a, a Putin... ...le ocurre invadir ...y Ucrania... ...y Rusia, pero sobre todo Ucrania... ...es uno de los productores de... ...de granos... ...específicamente de... ...de trigo y... y, y ...de trigo... Eh, eh, ...más importante del mundo... Eh, ...y... Eh, ...se dispararon los cotos ...de todos los commodities... Eh, se combinó todo eso. Todo eso pasó en la última. Lo primero pasó en la última mitad del 21, y lo segundo pasó en la primera mitad del 22. Uh -huh. Y creó una dislocación arriba de otra dislocación en las cadenas de abastecimiento. Y eso para una empresa de como César Iglesias, que lo, que lo que hace es eh, eh, comp comprar eh, Commodities, entre otras cosas, comprar commodities a granel y maquilarlas y, y convertirlas en productos de, de consumo masivo para los individuos, implica que el, el, lo, los insumos principales eh, se encarecieron dramáticamente y rápidamente. Eh, el otro insumo es el dinero. Y el dinero también se encareció. Eh, los intereses subieron en el 2022. Eh, se duplicaron y, y eventualmente casi se triplican en su costo. O sea que, que financiar, eh, financiar eh, eh, capital eh, o cualquier cosa se encareció. Entonces, eh, la valoración de Deloitte, de César Iglesias, sucedió antes de todo eso. Uh -huh. En ese momento ellos proyectaron... Eh, cuáles iban a ser las, las ventas futuras de César Iglesia, El EBITDA eh, de, de César Iglesias eh, para, para lo que no están claro con cuál es ese término, es Earnings Before Interest, Taxes, Amortization and Depreciation. Es eh, de Depreciation and EBITDA. Que eh, es un indicador de, de flujo. Flujo de flujo de caja. Entonces, cuando, cuando, cuando una, hay varias maneras de valorar una empresa, eh, pero, pero, típicamente, eh, eh, el, 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 se usa un multiplicador de levidad de una empresa para, 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 para poder comparar manzanas y, eh, y man, eh, manzanas con manzanas a lo largo y ancho de diferentes sectores. O sea, la única manera que tú puedes comparar el valor, por ejemplo, de un banco con una industria, con una, con una compañía de seguro, con un fabricante de teléfonos, uh -huh. es eh, cogiendo un, una métrica eh, que es la, 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 la que se usa más comúnmente es esa y buscando un multiplicador. Eh, esas métricas, ese, ese, ese valor, ese big y esos multiplicadores se, se le se le se, el término en, en español me, se me escapa, pero se handicap se, se ajusta se ajusta, mm. ese, gracias a ver, eh, se ajusta dependiendo del riesgo eh, percibido eh, de esa compañía y eh, los riesgos pueden ser externos eh, de que sean víctimas de de un competidor, de una disrupción de, de algo externo, eh, o, o hay factores de riesgo, país, hay factores de riesgo internos operacionales, etc. entonces, tú ajustas el, el multiplicador o el evita para reflejar esos riesgos, y eso te lleva a un valor. Esas, ese valor son tasaciones de compañías. Y, y de los mejores tasadores del mundo son Deloitte. Y Deloitte tasó a César Iglesias en ese momento, usando los números del primer semestre del, del 2021, en aproximadamente ese, ese número. Qué ojo oh, hay, agrego, y no sé si. si... Si el comentario sea como descarrilado, pero igual también ese primer semestre del 2021 fue un, fue un primer semestre después de un año que al consumo la, masivo le fue muy bien. Correcto. Por el tema de, de, de la pandemia, generó mucho uso de personal care, de limpieza, de comestibles, etc. Y probablemente se fue de, la, de las industrias que más beneficiadas se vieron en la pandemia. Por ende, la foto del primer semestre de 2021 también era una foto muy favorable. Estaba muy bonita. Exacto. Eh, así es, muy inteligente esa observación. Y sí, efectivamente, el, 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 eh, el primer semestre eh, pintaba una fotografía antes de que se depeluñara. Exacto. Eh, el, <laughs> el Entonces, Como cuando uno llega a los cumpleaños de, cambia ahí. El de Peluña y la sudadera. Vino fue, pues. Vino en los 24 meses. Y, y lo eh, interesante es que tenés. vamos a ver esos estados. Vamos a ver uh -huh. qué, qué sucedió en el 2022 y qué sucedió o, o qué ha sucedido hasta... Eh, el segundo cuatrimestre, el Q2 de 2023. Ok, entonces vuelvo a donde yo dije que comienzo por el final. Uh -huh. Vamos a terminar en que eh, la, el 2023, en lo que va corriente y las proyecciones, se, se realinean con lo que Deloitte había predicho en su momento que iba a ser la compañía. Okay pero se realinean no por obra y gracia que, que siempre ayuda pero se realinean ese realine es un testimonio a la resiliencia de César Iglesia como compañía. Recuerden que en el episodio anteriores nosotros hemos hablado cómo César Iglesia ha sobrevivido guerras mundiales, pandemias, guerras civiles, eh, 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 dictadura eh, periodo de hiperinflación, etcétera, eh, y es porque es una empresa que está muy de, muy diversificada y que sirve a una escala importante a la base de la pirámide de productos que son absolutamente necesarios, no son de lujo, no son que un día sí lo compre y un día no, que la gente lo compre obligado. Entonces lo que vamos a hablar de los números, de, de, cómo, de cómo se comportaron a lo largo de los últimos 24 meses, cómo, cómo se están comportando ahora y proyectan, y cómo se comportaron antes, es, es una muestra en número, en, en estado financiero y en resultado, de la resiliencia y la capacidad de César Iglesias de cogernos uno, dos, tres, cuatro tallazos de frente, interno y externo. Y volver tú a su posición. Yo, yo creo que esos son dos de los. O sea, que se cerró el mundo, puede llevarse una compañía, check. Que eh, un país emisor eh, de commodity muy fuerte, productor de lo más fuerte del mundo, que, que aunque no suene tanto, Ucrania lo es, en gay, check. Y eso fue simplemente... Espérate, que los intereses se tripliquen. Check. Check. Eh, <laughs> que, la, que, el, sí, que las y... cadenas de abastecimiento, de, de, de embarque y de abastecimiento se disloquen completamente y retrasen absolutamente todo. Check. Cualquiera okay. de esas cosas no quiebra club, okay. a, a una compañía menos fuerte que lo que César Iglesias es. Totalmente. Claro, ¿Y que no y tenga eso? esa zapata sólida? No, y, y, y en el caso de ustedes, o sea, ahí van a ver los números que fue simplemente, ok, okay. Sí, sí fue un año eh, por debajo de, de, de lo que la empresa esperaba o se hubiese imaginado, pero volvió muy rápido a, a, uh -huh. a la normalidad. Y, y no, y, a, y aprovechamos, y, y, y no, solo, no solo pasó lo que pasó de afuera para adentro, sino eh, 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 refleja el costo. De, de la transformación de 2.0 a 3.0. Hay mucho que es auto-infligido uh -huh. eh, a propósito. Porque, ya lo hablamos en, antes, eh, lo que nosotros le estamos vendiendo al público no es el pasado de César iglesia que sí se lo estamos vendiendo en, en el sentido de, de, la, de la resiliencia y del la seguridad y de la capacidad de adaptarse, sino que estamos vendiendo el 3.0, son los próximos 20 años, o sea, no que, los últimos. Claro, y otra cosa y que nosotros viendo estos números y ojalá podamos entrar como en esas diferencias, porque me gusta mucho eso de que ojalá no vamos a entrar. No, bueno, entremos mm. eso específicamente, lo que voy a decir ahora, que la valoración que hizo Deloitte estaba aquí. Me gusta mucho de que medio se descarriló de esa evaluación, pero en el 2023 ya está en, la, en el mismo camino de esa, de esa evaluación. Lo que a nosotros, como, como potenciales inversionistas o socios, ¿verdad?, futuro de César Iglesia, también nos ayuda a tener unos números en mano de que cuando pasó todo esto en 2021, 2022 y 2023, ¿cuál fue el impacto en el valor de la empresa? Para que si algo parecido vuelve a pasar dentro de tres años y mi dinero mío de Pati Yunen ya está puesto ahí, pues ya yo también voy a poder calcular mis riesgos como inversionista. Correcto. Porque ya lo tengo aquí con estos números, con eso que se vivió. Así que yo estoy De interpretando. No, es que el, las acciones la, el asunto. Tienen vida, tienen Correcto. vida. O sea, su Correcto. valor va ahí a ir variando hacia arriba y hacia abajo. Hacia el lado, Pablo. <laughs> Déjame decirte, eh, lo vas a analizar, pero, pero puede estar tranquila que lo han analizado por ti. Ah, no, claro. Eh, ¿no? Eh, eh, in terceros independientes eh, para calificar y para valorar reguladores y eh, inversionistas profesionales institucionales que ya comprometieron en invertir. O uh -huh. sea que, eh, sí, es importante que tú analices y entiendas, pero eso es como eso eh, y, y tú puedes zambullirte en los números y usarlo como un ejercicio de, que porque creo que es muy útil, pedagógicamente entender. Pero, pero es como, es como tú enfermarte y buscar qué es lo que tú tienes en el internet y recetarte. Me ha pasado, sí. Yeah. <laughs> todo el mundo, todo el mundo eh, hasta que tú vas al médico y te dicen, no, pero no es eso. Claro. Es ¿verdad? esto. Uh -huh. Entonces, a este número no han ido a los mejores hospitales. <laughs> a mí lo que, lo que sí me gustó es que, que tú también dijiste que se está vendiendo el 3.0. Porque perfectamente su, se pudo haber vendido el 2.0 y, y después, nadie se iba a dar cuenta. No, y después de decir en una asamblea de accionistas, mire, este año no va a ser tan bueno, pues vamos a gastar 300, 400, 500 millones de pesos, cambia, que ya tú dirás los números, cambiando el sistema, mejorando la junta. No. Eh, ya, ya la conversión a 3.0, y, y eso, es, eso, es, eso es muy a propósito. O sea, nosotros, como dicen en el, en el barrio, nos respetamos. Eh, <laughs> nosotros cuando... cuando eh, nos, nos fuimos eh, 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 dando cuenta de qué cambios necesitábamos para poder entregar los resultados que estamos prometiendo fuimos haciendo los cambios a, eh, en ese momento Pregunta, ¿en eh, los sin esperar sin esperar que se viera mal o bien o que costara menos o más y que qué podía decir el mercado, de hecho mucha gente muchos de los de los participantes, pues, pero ustedes no pudieron haber esperado. ah después de la colocación, digo, señores, aquí nosotros tomamos decisiones. Cuando llegamos a la conclusión de que hay que hacer algo para agregar valor, la decisión se toma y se ejecuta ahí mismo, no independientemente modo, de cualquier cosa. No hemos dado cuenta que ustedes las decisiones cuando hay que tomarlas, toma <laughs> o sea, sí, las eh, toman rápido. Pero una pregunta, esa, esa transformación a 3.0, que hemos hablado de inversiones, hemos hablado de, de cambios estructurales y demás se reflejan en los números. Vamos sí. a poder verlos dónde... Sí, o, vamos. ¿cómo? Yo te diría que no vayamos los números. Entonces, nosotros vamos a, a, a ver algunos de los números eh, y de los documentos que, que se hacen públicos cuando una empresa sale pública. Eh, yo tengo en la pantalla eh, la, la valoración de Deloitte. Eh, tenemos los estados financieros auditados del 2022. También aparecen los interinos que habíamos depositado antes. Aparecen los interinos a junio del 2023. Eh, y aparecen unos documentos eh, explicativos, una, unos análisis que te dicen, eh, te explican las variaciones del 2022 al 2023. Entonces, yo te diría, aquí hay cientos de páginas literalmente de, de papel y de número. Entonces... Para hacerlo más digerible, eh, si nos vamos a la, a la valoración que yo eh, expliqué hace un rato, eran, eh, se hizo basada en los primeros seis meses del 2021, antes del de Peluñe... que decía <laughs> Patti, eh, eh, tú tienes que que esa, ese, ese valor aproximado eh, está en la, en la página 4. Eh, Ahí te, lo, ahí te da una idea eh, del valor razonable por acción de 167.63 en dólares a la tasa de cambio de ese momento, eh, antes de la depreciación, revaluación re del peso, la subida de los intereses, etcétera, eh, Te da un valor eh, aproximado de 413 millones de dólares, que son 23.525 millones de pesos. Siem, siempre van a aparecer eh, genios que dicen que eso es mucho, que eso es poco, que, que, que debería de revisarse, que blah, blah, blah. Pero bueno, eso es, aquí hay mucha información eh, que, que detalla cómo se llegaron a esos números y es, esas, esas tasaciones y esos valores fueron reafirmados por los institucionales que analizaron, analizaron la compañía en los últimos meses para, para reafirmar el valor de, de salida. Entonces, si tú te vas más, más abajo, ahí hay, ahí hay datos sobre la historia, eh, cómo, cómo, cómo se valoran empresas similares, análisis de las fortalezas y debilidades de César Iglesias, y tú llegas a, a las proyecciones financieras eh, y de valoración, eh, los tengo enfrente, son va desde atrás del 2017 y proyecta en ese momento al 2026. Les recuerdo que esto fue en el 2021, que tiene una estrellita ahí, eh, y hoy estamos en el 2023. Entonces tú tienes tú tiene que, que estos valores son lo que está comprando el que compra acciones hoy en César Iglesias. Entonces... Eh, van a ver más tarde en, lo, en los resultados que el 2023, eh, aquí donde dice un, un Evita de 2.913 millones de pesos, eh, estamos proyectando alrededor de 2.500 millones para el final de este año. Y se, por razones que yo expliqué anteriormente, eh, de nuestra capacidad ahora que la convertimos en 3.0, de, de incrementalmente despachar más y más mercancía de órdenes que estamos recibiendo y no pudiendo despachar y de eh, diversificarnos y movernos lateralmente a otras categorías de productos de consumo masivo entonces es eh, esas esas esos ajustes que hicimos en convertirnos en 3.0 para eh, poder conseguir estas ventas de 25 27 28 30 que en nuestras proyecciones actuales aceleran más rápido eh, en la medida que nosotros logremos eso y logremos eh, los, los márgenes brutos que esa tasación eh, reflejan que en nuestras proyecciones revisadas son mejores eh, ese evita acuérdense que les dije que una forma de evaluar es eso eh, multiplicado por X, por 8, por 10, por 12, dependiendo de, de qué tan confiable eh, y los, de los riesgos que hacen más o menos confiable que se materialicen. Por ejemplo, una empresa que es monoproducto, que tiene una codependencia de, un, de cualquier cosa, eh, que puede variar de un día a otro. Eh, que dependen de todas las regulaciones, lo que fuese. Per una minera, que si, sí, que si, sí, que si... Sí, eh, 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 compañías que dependen del precio del petróleo, eh, que tienen, son monoproductos, eh, cualquier jalón... Eh, Barreras de hay, hay, hay un libro de Jared Diamond que se llama Collapse, que eh, yo lo he mencionado, que dice que entre uno de, de, lo, de los factores que hacen que un país... Colapse, una, es una codependencia. Tú puedes estar muy bien y tú depende por ejemplo, de petróleo que se produce en otros sitios, que está muy bien. Hasta el día que se arma una guerra aquí, tú te quedas sin petróleo y te colapsa a ti sin tú haber hecho nada malo. Uh -huh. Pero esta compañía eh, eh, tiene, tiene eh, uno de los riesgos que mitiga con la gran cantidad de productos y la, y la cantidad y la capilaridad es que está tan diversificada. Que si tú tienes un problema en un producto, en un suplidor, uh -huh. o tú tienes un problema en un comprador, pues entonces la probabilidad de que, de que las proyecciones no se materialicen son mínimas. Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún cliente que nos compre más del 5% de nuestra producción total. O sea, que nosotros no hay un cliente, incluyendo las grandes cadenas de aquí que son clientes de nosotros, que no dejan de comprar un día a otro y nosotros... No van a, no, no a frenar. No pasa nada. No, no, no pasa nada. Eh, ¿Y, eh, y más ustedes que tienen un backlog de venta, o sea, de... Y si se arma una guerra de precios con un producto, nosotros lo podemos absorber con los otros productos. Uh -huh. Claro. Para Entonces, el de los otros. por eso es que cuando, cuando... El riesgo de que esas... De que las proyecciones no se materializan eh, se reduce en una empresa como la nuestra. Claro, y para ilustrar eso también, que igual lo van a ver en el, en el episodio, o sea, estamos hablando de, de aceite, a papel higiénico, a productos de limpieza, cereales, o sea, real. Genuinamente está muy diversificado dentro del mundo del consumo masivo. Claro. Incluso a nivel de materia prima. O sea, la materia prima de una cosa no necesariamente es de la otra. O sea que un tema como lo de Ucrania puede afectar la fábrica de cereales, uh -huh. pero no la de Jabón. Sí, sí. así es. Exacto. Entonces, eh, lo que van a ver es que en, en estas proyecciones que le daban ese valor de 413, asumían unas ventas que están más o menos en línea. No, no son exactas, pero más o menos en línea con las que se, se materializaron en el 2022 y, y, y más o menos en línea eh, con un poquito menos de lo que llevamos para el 2023. Eh, pero lo importante es que nosotros logramos eso, lo que estábamos hablando ahora. Eh, de ventas a pesar de, de todo lo que pasó o sea de lo de la guerra de lo de, la, de, lo de la, los problemas de la dislocación del abastecimiento etcétera etcétera entonces esto es esto es esto es aquí hay muchísima información si tú te vas a eh, que esta información está disponible para todos ¿eh? esto esto va a estar eh, digo perdón esto si van hoy al la, a la, a la, a la, al website del, de la superintendencia de valores o de la compañía esto está, el que quiere estudiarlo puede comenzar a estudiarlo lo que va, lo que, lo que, lo que estamos agregándole es los resultados del 2022 de lo que va del 2023 las, los análisis explicativos de las variaciones eh, y el prospecto revisado, el prospecto revisado es una versión eh, 3.0 del prospecto que, que depositamos anteriormente ya tiene la, la gobernanza eh, y, y la gober sobre todo variaciones en la gobernanza que lo hacen todavía más fuerte, uh -huh. más transparente, más robusta y más en línea con lo que los institucionales y los reguladores quieren de una compañía pública. Entonces, eh, eso es uno. Después, ustedes van a ver eh, estado, estados, Estados. Como, como esto, que son estados resultados auditados por nuestros auditores y firmados. Eh, PYME PIME, eh, esto es, esto es eh, NIF plena. Eh, típicamente las compañías eh, dominicanas. Eh, Vamos a traducir eso. Sí, sí exacto. Okay. Cómo? NIF, eso es un estándar de, de, con, contable. Aquí la, la <laughs> mucha de la compañía incluso compañía Esa es la famosa grande. factura NIF. Bueno, ¿te dan? no, no. Bueno, no, no, no. <laughs> NIF plena y NIF Pyme. NIF Pyme es, es un estándar por debajo. Eh, hay varios escalones de, de estándares de, de, de la cantidad de de cómo se calculan. La, 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 el asentamiento de las cuentas contables y la cantidad de nota e información que tú develas y cómo hay, hay yo, yo no soy contable profesional, pero pero hay diferencias materiales entre un estándar contable y otro. Okay. Eh, nosotros en César Iglesia, antes de, de convertirnos en compañía pública, nos regíamos eh, por, por, por el estándar de NIF Pyme, lo que aquí le dice NIF Pyme, uh -huh. que es un escalón por debajo del más alto que NIF Plena que es, es un estándar internacional de contabilidad. Yeah. Nosotros como parte del proceso de adecuación nos exigieron que replanteáramos cuatro años antes todos los estados los resultados financieros. O sea, rehacer todo. Rehacer los cuatro, rehacer cuatro años anteriores años. bajo el estándar de Plena. Eso nos oh, cogió wow. como ocho meses porque aquí en República Dominicana no había eh, eh, equipos contables que supieran hacerlo y tuvimos que traer involucrar gente de Colombia para que nos ayudara a producirlo. Entonces, eh, primera, primera cosa es que ustedes tienen unos estados financieros, que si van y buscan los estados financieros de una compañía privada que no haya hecho esa conversión, que es una exigencia para empresas que participan en el mercado de valores, tú tienes menos información. ¿Qué quiere decir eso? Que, que, que la cantidad de notas y la, el detalle de las notas que tiene estos estados financieros, que tiene 55 páginas, tiene, el, 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 es mucho más de lo que típicamente tú encuentras en una empresa privada donde tú tienes eres socio minoritario uh -huh. y donde tú al final del año en la asamblea te da unos estados financieros. O sea que te hace, no vas a encontrar tanta información como vas a encontrar aquí. O sea que te hace todavía más comparable con, con empresas eh, que ya te cotizan en bolsa en otros países. Sí. A, a nivel de número. Sí, así Entonces tú tienes. Tú tienes, tú tienes lo, lo los auditados del, del 2022, tú tienes los interinos eh, que son al 30 de junio del 2023, que por ser interinos eh, 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 no quiere decir que no tengan detalle. No tienen la cantidad de notas, eh, pero sí, sí, o sea, eh, también lo mismo. O sea, lo único que tienen... Lo de interino es porque todavía no han sido auditados uh -huh. por auditores externos. Pero las variaciones entre okay. lo que. Es a medio, a, medio o sea, a, a junio, al 30 de junio del, yeah. del 2022. Pero, pero, pero la, para dar para que el, el, la audiencia dimensione, la diferencia entre los interinos del 2022 y los auditados del 2022 de César Iglesias fueron, m, fueron relativamente inmateriales. Okay. O sea que. Tú puedes esperar que lo de los interinos del, 30, del 2023 reflejan fidelinamente lo que, lo que pasa, ha pasado y, y, y lo que proyectamos que va a pasar. Aparte de eso, tú tienes eh, eh, un análisis de las variaciones, de las variaciones versus las expectativas. Eh, eh, aquí vamos a detenernos y vamos a trabajar un poco con este documento. Para que, porque es interesante, más que para explicar a César Iglesias, es interesante para que la gente visualice cómo se ven en número eh, lo, que, lo que sucedió en los últimos dos años, que incluyen cosas externas, como lo que hablamos de, la, de los impactos de la, de la guerra en Ucrania, de la dislocación de, de del abastecimiento, y de lo que, lo que lo, el impacto que tienen lo que uno lo que uno hace internamente para convertir al, a César Iglesia 2.0 en 3.0 en antelación, anticipación a la emisión para que el que compre, compre César Iglesia 3.0 y quien pague, haya pagado por la conversión, hayan sido los socios actuales y no los que van a entrar. ¿Okay? Entonces, yo te diría... Iniciamos por los resultados. Eh, eh, no, vamos vamos a comenzar por el análisis comparable que tiene el resultado eh, y, y vamos a vamos a vamos a ver esto eh, vamos a comenzar por el último slide de este análisis que no es No a empezar corto. por el último. Sí. <laughs> que tiene cuatro páginas. Aquí ustedes van a ver que eh, si se fijan en la letrica chiquita. Eh, eh, en estas letricas chiquitas de aquí. Eso es enero del 20, febrero del 20, marzo del 20, abril del 20, y así va avanzando a lo largo del tiempo. Y eh, termina en el 2023, en eh, abril del 2023. Uh -huh. De aquí es importante que ustedes vean cómo el costo de embarcar y traer la mercancía que nosotros maquilamos eh, se fue subiendo. Arranquemos con que estaba en ese momento en, en 2514 y el costo de traer el mismo furgón eventualmente se cuadruplicó y llegó a costar en el segundo semestre del 2021 hasta 10.839 dólares. Uh -huh. eh, entonces, imagínense si usted vende cerveza y la presidente que te suplen eh, cervecería en 80 pesos, de repente te la, te la ponen a, a, a 200 pesos. Entonces, la, el, el impacto que tiene... El que, el que te la suban así. No es, no es un paralelismo correcto, porque el, el embarque es un componente del costo, uh -huh. no, no lo es todo, pero es un componente importante. Yo creo que el reto grande de ahí es que el, el, esos costos logísticos aumentaron cuatro veces, cuatro se multiplicaron veces. por cuatro, pero no había forma de ustedes subir el precio cuatro veces del producto. Claro. claro. <laughs> lo podemos Entonces, comparar a unas vacaciones, el pasaje te lo subieron cuatro veces. Todos los otros costos están iguales. Entonces, acuérdate de, 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 lo, de, lo, de lo de la tasación eh, con el primer semestre del, 2000, del 2021. Uh -huh. Y tú tienes esto, esto, uh -huh. esto uh -huh. y, y esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó después de eso, eh, el de Peluñe? <laughs> el de Peluñe, vino, eh, se, me, se, me, se me quedó esto. En el 2022, eh, en la primera mitad sobre todo, ustedes tienen los picos, empiezan y se materializan en, el, en, el, en, en los primeros meses del 2022. Uh -huh. eh, entonces tú tienes esto, tú tienes... Sí, eh, Estos. Eh, eh, sí, están incluso marcados ahí. Es interesante cuando tú dices, bueno, ya pasó lo peor de, Tú de tienes la, esto. De la crisis logística, de repente ahí tú ves que en ese mismo momento cuando empieza a bajar uh -huh. de, después se van todos los insumos hacia arriba. Entonces, día. ¿qué impacto tiene eso en los resultados de César Iglesias? Miren el impacto que tiene en los márgenes. Tú tienes que en, en los primeros seis meses del 2022 los márgenes se comprimieron dramáticamente, uh -huh. se redujeron en eh, un treinta y pico por ciento los márgenes brutos. Tú sigues teniendo los mismos costos de producción, tú tienes la misma que paga la misma luz, los mismos empleados, tú tienes que seguir pagando eh, lo que tienes, pero de repente los kilos que tú maquilas y venden tienen un margen bruto para costear esos, esos gastos que no desaparecen mucho menor. Y entonces 16.3 sí eh, fue y el brutal cubo del 22 entonces también había, había, había hay, hay las, el costo de, de la solidaridad eh, por, por el, el, la compañía no traspasó el aumento de esos costos automáticamente eh, en conversaciones con el gobierno y nosotros mismos eso lo retrasamos lo más posible y absorbimos durante meses el golpe de ese subión eh, eh, hasta que eh, el país se mejor preparó para absorber que subiera. Eh, parte de las cosas que hicieron, si ustedes recuerdan, es que el, el, a nivel de política monetaria el Banco Central recogió liquidez, eh, reapreció el, 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 eh, el peso contra el dólar. De manera que, el, que, que mucha de esa inflación importada que venía con el aumento de los costos de, de todos esos commodities, de esos cortos de embarque, eh, no doliera tanto al consumidor final porque el peso del consumidor final, de su sueldo y de su ingreso, le pudiera comprar más dólares eh, y, y, y le quitara filo a ese aumento. Lo, lo expliqué lo, de la mejor manera posible. Pero, pero, pero básicamente, entre lo que pudimos hacer las compañías en retrasar el, el, el traspaso de esos aumentos de costos, lo que hizo el gobierno subsidiando uh -huh. el, el traspaso, el, alguno de esos aumentos de costos hasta hace poco, y lo que hizo el gobierno a través de política monetaria en, en, eh, en, para, para quitarle potencia ese golpe, pues entonces eh, eh, el, el, el impacto que se sintió de todas maneras fue menos, menos contundente. O sea, que en términos ya no hubo como un subsidio público y uno privado. de Correcto, parte de correcto. Y, y, hay, y, y la respuesta es sí. Y, y, y como quiera, eh, tú tienes tú tienes que en empresas como esto cualquiera, los inventarios, en los inventarios rotan varias veces al año. Eh, tú compras a un, a, un, a un precio y tú, eh, aunque te haya aumentado el costo de reemplazo, eh, tú, tienes, tú tienes algo de rejuego en esas rotaciones que te permiten eh, eh, traspasarlo gradualmente. De todas maneras, el impacto para la compañía fue que eh, eh, al reducirse de un 23% el margen bruto. Eh, un 22, que, el, que si, si, si se van al 22, 23 era el histórico, a reducirse un 16, eh, pues tú tienes que durante ese, esos meses eh, se materializó un margen bruto por debajo, eh, materialmente por debajo de lo que había predicho Deloitte. ¿Ok? Eh, pero, pero, pero es una muestra, es... Es el equivalente de un stress test que le hacen a los bancos. Uh -huh. Cuando a los bancos le hacen un stress test, se la ponen en China la, la, la variable para ver si aguanta con el capital y la cartera y, y la estructura que tiene, aguanta una situación extrema. Esto que ustedes están viendo es un stress test en vivo de César Iglesias su capacidad de, de sobrevivido. De, de sí, exacto. Entonces, entonces. Tú tienes que a partir de, del tercer y cuarto eh, trimestre de, del 2022 ya se normalizan. Eh, sobre todo el cuarto. Eh, fíjense, esto no solo se normaliza, sino que en el último trimestre del año pasado y en los dos primeros trimestres de este año, al normalizarse el margen bruto, porque bajaron de nuevo los costos de la, de la materia prima del abastecimiento, pues entonces la rentabilidad de la empresa uh -huh. se dispara. Y se dispara y se alinea de nuevo con lo que había predicho Deloitte, que te dice de lo bien que lo predicen. Hace Boeing como en los muñequitos <laughs> y vuelve a su sitio. Que me imagino también que la... Las optimizaciones que se hicieron a nivel de estructura preparándose para esta puesta pública también tienen que ver con esa aceleración de la recuperación. O sea, sí. de que internamente toda la casa estaba también o estaba en ese proceso de estar más en orden. Como para cuando bajaran los precios de la materia prima, todo, todo sí, pero se acuérdate, juntara es, como okay. para... Pero, pero aquí estamos hablando exclusivamente del impacto que tuvo en uh -huh. el 2022 algo externo que le dio a la compañía. Y eso afecta el, el margen bruto. El uh -huh. margen bruto es eh, el margen que, que queda de, 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 de tu ingreso por ventas y el costo de esas ventas. Uh -huh. eso, directamente de las ventas. Es eso no incluye gastos y no incluye... Eh, mercadeo, eh, regalo, eh, administrativo, eh, nómina, fuera de la nómina de, lo, de los obreros que trabajan directamente con, con la fabricación. O sea, tú tienes, tú tiene, tú tiene, eso es aquí, el, el margen bruto, es, es aquí que vive, aquí, aquí que vive. Uh -huh. ¿Ok? Entonces... ¿Y qué, qué tanta fuerza tiene la empresa? de a futuro si, si vuelve a pasar otra corrida y simplemente la empresa decide eh, pr preservar su, su, su beneficio eh, de, de traspasar esos costos al cliente final. Lo, 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 lo puede traspasar, lo tiene que traspasar y los clientes lo van a pagar. ¿Por qué? Porque lo que vende César Iglesias son productos de consumo primario. Eh, es comida. Claro. Es, es servilleta, papel higiénico, es eh, jabón, es detergente. Entonces, un, un, un entrenador de basquetbol mío decía: lo que, lo que es de ventaja para todo el mundo no es de ventaja para nadie. Es uh -huh. la realidad de nosotros y de todos los otros fabricantes de los productos que nosotros vendemos. O sea, nosotros no tenemos acceso a un trigo, a un maíz, a un, a un sulfónico. A unos ingredientes más baratos, más, barato, más caros que los competidores. Y que son commodities al final. Son commodities. O sea, Entonces, a tu, a tu pregunta: si se te disparan los commodities, se le disparan a César Iglesias a y a lo todos los otros. Claro. A Procter and and Gamble, a Unilever, a mercasira a Fabril, a, 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 a cualquiera, a todos los regionales, se nos re dispara a todo el mundo. Entonces, es tu habilidad de absorberlo y de traspasarlo que depende y de tu capilaridad, lo que permite que tú lo lleves mejor o peor que la competencia. Claro. Y en diversidad de producto y en capilaridad, nadie le gana a César Iglesias. O sea que, ¿qué garantía? Bueno, la, la misma que tiene todo lo que hace, lo que nosotros hacemos y un chisma Queda claro. Entonces, eh, aquí, se, aquí, aquí ustedes ven... Eh, eh, los resultados y las bueno, eso es eso es eso es eh, factores externos. Eh, tú tienes entonces eh, lo de la conversión, el costo de conversión de 2.0 a 3.0. Uh -huh. eh, ustedes me han oído hablar de cómo nosotros eh, reorganizamos la empresa, cambiamos el, el movimos la, 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 los, los familiares al consejo. Eh, la poblamos los mandos altos los mandos medios y, y los mandos eh, bajos comenzamos por lo mejor que encontramos adentro y fuera de la empresa lo fuimos integrando cómo nosotros cogimos la plataforma no solo humana sino la tecnológica y la cambiamos a un costo importante de, 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 de primero de, de compra y preparación sino también de adecuación eh, y eso acompañado por decenas, ¿no? no dos, tres, no, decenas de, 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 de consultores externos, especialistas en gente, especialistas en sistema, uh -huh. especialistas en proceso, especialistas en fabricación, metidos, embedded en la compañía, ayudándonos a, a prepararnos para el 3.0, que no tiene nada que ver con la colocación de gastos generales. Eh, hay, mira, un ejemplo es este, por ejemplo. Si tú coges los resultados del 2022 y normalizas, ¿a qué se le llama normalizaciones? Fíjense. Eh, un ajuste. Sí, un ajuste para reflejar el costo, de, eh, para reflejar gastos no recurrentes que son atribuibles a esa adecuación. Eh, por ejemplo, tú tienes aquí, uh -huh. tú tienes eh, que nosotros no, gan no gastamos. En 216 millones de pesos en el 2022 y 82 millones de pesos en, el 2020, en lo que va del 2023, uh -huh. que son, se dice rápido, pero son 350 millones de pesos, son 6 millones de dólares que si no nos hubiéramos ganado nosotros. O sea, uh -huh. ese dinero nosotros en vez de ganarlo los lo socios antes de irnos públicos y hacer lo que tú dijiste ahorita Miramos que era vender 2.0 y que lo paguen y lo, que el lo 70, 3.0 lo paguemos nosotros lo paguemos lo lo pagamos nosotros entonces sí. eso y que ahí es importante lo, lo que están viendo tenemos los estados reales del 2022 y a junio, y lo de 2023 hasta junio hasta el 30 de junio entonces lo que está en la columna del centro donde dice normalizaciones es lo que, algo que fuera de lo común se gastó para poder hacer posible este 3.0 y salir a hacer. La definición pública. técnica de esa, de esa partidas son eh, partidas que son one time only, o sea, no recurrentes, que, que, que so, se, se invierten para hacer algún tipo de adecuación eh, que va a aumentar la productividad en el futuro, eh, como una inversión de CAPEX, pero... pero algo de eso se capitaliza, uh -huh. algo no. Eh. Y, eh, y si no lo hubiéramos gastado para, para con la conversión a 3.0, no lo hubiéramos ganado. Exacto. Entonces, eh. para tú reflejar la rentabilidad real de la compañía operando normalmente sin esos gastos eh, no recurrentes, pues entonces tú normalizas y, 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 y reflejas los resultados sin esos cargos, uh -huh. porque entonces si no tú estás castigando los resultados a la hora de ver qué tanto produce la compañía injustamente. Claro, por algo que ustedes que ustedes como inversionistas en ese momento decidieron reinvertir o invertir en, sí. en esa transformación. Entonces en ese documento aquí eh, tú tienes una explicación, un resumen de qué es lo que lo que el, eh, eh, lo mira que por ejemplo uh -huh. mira por ejemplo lo que estábamos hablando hace un momento. Mira, adopción de estado financiero, NIF y transición de sistema eh, Dynamics, tú. Ves? Entonces, lo, eh, trajimos a London Consulting Group, que son unos consultores muy respetados, especialistas en ese tipo de proceso. y todo lo y todo eso es, son, son que le pagamos a todos esos consultores y, y, y lo que nos costó esos gastos de adecuación. Entonces, tú tienes en esencia que si tú que si tú tomas los del 22 los normaliza, te da estos, estos resultados. Eso es estos resultados. Eh, y esos resultados nada más reflejan, reflejan solamente el impacto de los externos que vimos durante el primer semestre, sobre todo del 2022. Eh, pero ya normalizado para que no refleje el impacto de lo interno de conversión que hicimos. El 2023. Eh, eh, que es, si ustedes se fijan, en el a junio del 2023, miren, 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 miren cómo terminamos el margen bruto 25.2 en el último trimestre del, del 2022. Pero si tú coges los márgenes brutos de los tres trimestres anteriores, mm -hmm. cuando tú los pro, promedias, te da como un 19 y algo por ciento por el año entero. Sin embargo, eh, para que ustedes vean el impacto que tiene el haber hecho todos esos ajustes y usar, como yo dije anteriormente, el 2022 como Zafacón, tú tienes que el, el míralo aquí, eh, tú, tú, yo, me lo, míralo aquí: eh, 19.2% promediado uh -huh. y en lo que va de año del 2023 ya está de vuelta en el 24.3%, que es más alto. Que el histórico que ustedes ven aquí arriba. Correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando eso, eso pasa? Boeing, y tú tienes <laughs> unos resultados que después que tú los normalizas, tiene que en los primeros seis meses del 2023, con un margen bruto normalizado y las ventas que habíamos proyectado que íbamos a hacer, ya no estamos ganando más que lo que. Neto, más que lo que nos tenemos que ganar para cumplir con las predicciones de Deloitte y de nosotros. Y con el Evita. Entonces ahora vámonos al, al famoso Evita. Y con el Evita. Eh, eh, 2023. Eh, normalizado. Y el Evita. Eh, que habíamos proyectado. Si ustedes multiplican eso por dos, le da, sin ajuste y sin cosa, le da 2.500 millones de pesos. Ah, porque el, el 2.3 es el año completo, no es a junio solamente, en la proyección del 2023, en la última columna de claro. la derecha. Correcto. Pero, pero el, de la, el de la derecha es la proyección que nosotros teníamos para, para eh, esto refleja eh, César Iglesias. Eh, que ya, ya reencarrilada y realineada con lo que había proyectado eh, Deloitte hace dos años. Uh -huh. Y lo que estamos diciendo es que en ventas vamos un poco cortos. Yo te diría que si tú lo multiplicas por dos, como un 15% menos, pero en margen bruto vamos mejor. Vamos por encima. ¿sí? Por encima. Y en, y en evita. Vamos mejor. O sea, sí. si tú dolarizas, coge la tasa de ahora. Este análisis es un poco eh, punitivo a la compañía. Castiga un poco a la compañía. Porque esto es el, este es el LTM, que es last 12 months, los últimos 12 meses. O sea que ese te coge los seis meses de este año, más los seis meses, últimos seis meses del año, del año pasado, pasado, que tienen un trimestre. Chueco del, uh -huh. del de, 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 que fue el tercero del año, del año pasado. Pero dentro de tres meses, ya eso está en el espejo retrovisor, lo dejamos atrás, y si y el próximo trimestre sustituye al último trimestre. Resultado es que entonces vamos a, estamos encaminados en el 2023 a un, un EBITDA de, 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 de dolarizado sobre los cuarenta y pico de millones, 43, 44 millones de dólares ¿Y que reflejan eh, eh, un valor poco por arriba, algo por arriba de lo que estamos saliendo al mercado. O sea, que el que está comprando, los próximos 12 meses y los próximos 12 años y los próximos 20 años, con lo que está comprando es eso, después de, lo, de, de la conversión, el 3.0, y después de haber absorbido esos tallazos eh, que vinieron de fuera. Y una pregunta. Ahora que, que con la salida pública, ¿con qué cadencia? ¿Cuál es el compromiso de actualización de esta data para... Cada eh, tres meses. Cada tres meses. O sea que eh, dentro de tres meses, este, este número que incluía esos tres meses del año pasado, ya en teoría va a estar más saludable. Aquí tenemos Q2 2023. En mm. tres meses ya va a estar Q3. disponible Q3. Q3. Y en, en cuatro, Q4, Q4, y de ahí para adelante cada tres Forever. meses. Forever. <laughs> Exacto. O sea, este LTM va a cumplir los próximos. O sea, en tres meses va a ser de, de, de esos últimos dos. Yo, yo sí quiero puntualizar algo, que es la, la partida de, de mayor relevancia en, en todos esos último dos no años que hemos visto que, que son los gastos financieros. Ah, esa es otra. Acuérdense que, que la te razón. Te, te tenemos aquí Javier. Sí. Acuérdense <laughs> que la razón de esta de esta eh, antes de eso, Javier, que banquero sabe que, que la regimentación de un banco en nuestro país es muy rígida, es muy es, es muy nos obliga a un nivel de transparencia brutal. Nosotros tenemos igual que la compañía de seguro, pero más. Tenemos que eh, publicar estado financiero, tenemos que mandar decenas de, de reportes diarios, cientos de reportes mensuales. Y los días como hoy, que son días de cierre, eh, son, son, son eh, tensos, porque eh, los bancos, la, los reguladores, la superintendencia de bancos, obliga a los bancos a un nivel de transparencia y de regimentación que, que, que la gente, el que no es banquero, no lo entiende. Pues nosotros estamos sometiendo a César Iglesia, que es una industria, a algo similar, a que se reporte trimestralmente, a que diga y explique su número a sus socios, al público y a los reguladores cada tres meses, igual que un banco. Entonces, César Iglesia, una empresa industrial eh, que durante décadas fue, fue una operación familiar cerrada, que no tenía que darle su número entero a nadie, perdón, de repente le está dando todos sus números con un nivel de transparencia y con unos estándares contables y con una valización de terceros de profesionales y con un filtro de reguladores que solamente es comparable a un banco en este país. Y eso quiere decir que el que, imagínense que tú vas a poner tu cuarto en un colmado o en una empresa privada o se lo va a apretar un primo para que abra un negocio, tú nunca vas a conseguir el nivel de transparencia, de supervisión, de filtraje y de ayuda que tú vas a conseguir si tú coges ese mismo dinero y lo metes en César Iglesias. Entonces, eso es la diferencia entre invertir en una empresa privada y una empresa pública. Y eso es la diferencia en, entre, entre invertir en una empresa pequeña, joven, arrancando monoproducto y una añeja, vieja, líder. Eh, uh -huh. vieja, no, eh, eh, líder experimentada, añeja eh, 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 <laughs> madura, madura, madura. madura. <laughs> eh, líder grande diversificada y con mucha capilaridad el nivel de seguridad entonces, no es lo mismo que, que un primo te diga, no, yo voy a duplicar la venta y voy a, a, a poner una ramada y voy a sí. comprar una tumbadora y voy a armar una cosa y voy a vender más cerveza que nunca eh, que César Iglesias te dice, yo voy a vender esto y esto. Claro. Tío. Claro. Con, con todos estos estados, o sea, también no, retroactivos de que detalle. tú puedes, claro, que tú puedes claro. comparar y ver qué pasa. El, que, el, el prospecto, yo, si no, recuerdo, si no recuerdo mal, tiene como 144 páginas. ¿eh? La valoración tiene 44, las calificaciones tienen 50, 60. Los análisis, ahí hay, ahí hay números y análisis y, y, y datos. Que uno valida al otro, al sí. otro, al otro. Hecho en, en diferentes tiempos. O sea, no hay... No hay trans el nivel de transparencia eh, y el nivel de... La calidad y la cantidad de información que tú... Que tú... A la que tú tienes acceso en una inversión en una compañía pública como lo es ahora César Iglesias no tiene precedentes en este país. Uh -huh. Yo quiero volver a la pregunta de Javier. ¿Qué claro. pasa... Con esos gastos financieros a la hora de salir a público. Ah, bueno, eh, recuerden que el, 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 el propósito de, de vender eh, 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 esos 30 y pico de millones de acciones, que es el equivalente al 30% de la empresa, es para, para pagar, eh, sobre todo, es para pagar la deuda que los socios actuales incurrieron para comprarle a los socios que se quisieron salir. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que de apalancarnos a lo, lo, lo sano para una compañía, eh, eh, el nivel de apalancamiento y endeudamiento para una compañía como esta, en este sector y este tamaño, etcétera, puede andar entre 2.5 y 3.5 veces vista. El de nosotros, al nosotros meterle ese financiamiento, se disparó a 10, 11, 12, dependiendo de por dónde anda el vista, y al nosotros repagar ese préstamo al otro día de haber hecho la colocación, vuelve y baja. A los tres veces, vida que es lo, lo normal. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese dinero? Repagar la deuda que incurrimos para comprarle a los socios herederos. O sea, eh, básicamente la empresa cogió un préstamo para, coger, para, para pagarle a los socios eh, delegados uh -huh. eh, eh, que habían heredado, que querían salir eh, eh, y, se le, y se, se le invita a ser socio. Al público para que sean los nuevos socios de la empresa Exacto. y ese dinero que se recoge se usa para pagar esa claro. deuda. O sea que el, nosotros le estaríamos comprando a ellos indirectamente. Correcto. <laughs> claro. Eso se llama un leverage buyout para que quiera seguir indagando de co qué, qué tipo de transacción es esa y siempre lleva. Es una compra apalancada. Siempre wow. lleva una estrategia de salida. En Así este mismo. caso, ellos decidieron irse a bolsa, pudieron haber hecho un llamado de capital a los socios. No queremos salir claro. público, tráigame esta cantidad de dinero. Eh, es crucial lo que toca decir, porque nosotros teníamos la alternativa de no salir público. Nosotros podíamos levantar ese dinero o entre los socios existentes pongan el dinero o buscar un socio externo que, uh -huh. un, un regional que quería entrar en República Dominicana, un competidor que quisi, que, donde la sinergia hiciera sentido, pero nosotros recogimos el guante del reto del, del gobierno, eh, y, y, y Decidimos que ya que íbamos a capitalizar de todas formas, ¿por qué no lo hacíamos de una manera que, que tuviera un impacto a nivel de la economía y del país positivo, que cambiara, eh, que, 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 que dinamizara el mercado de valores? Y, y una pregunta ahí, como para también ponerlo en contexto para todo el mundo: ¿qué riesgo tiene todo esto para ustedes? Porque creo que también es importante, como que nosotros, como inversores. Para los haya... socios actuales. Ajá. Eh, y pases a la iglesia como institución el riesgo, los riesgos son eh, importantes nosotros eh, nos arriesgamos a, a, a cuestionamiento continuo e insistente sobre nuestra gestión de gente que no necesariamente tiene la experiencia que nosotros tenemos de, de saber que lo que estamos haciendo tiene una razón de hacer. nosotros nos arriesgamos a a, a a, a que los reguladores, que si no fuéramos públicos no existieran, eh, malinterpreten o, o no entiendan un movimiento natural de una compañía como esta eh, y a la intromisión que ambas de esas cosas suponen para los... los o sea, no nos estamos, no estamos, no, no estamos exponiendo a la incomodidad de, de la intromisión de, de socios institucionales, individuales, de reguladores que si hubiéramos capitalizado en una, en una recogida privada entre los socios existentes y o, un tercero privado, no tuviéramos expuesto. Nosotros nos arriesgamos a que la información que nosotros estamos haciendo pública la usen nuestros competidores en contra de nosotros. Uh -huh. Nosotros nos arriesgamos a que, a que instituciones financieras que nos prestan vean algo que no les gusta y, y, y se vuelen y nos y no complican. Hay esos riesgos, pero hacer primero. Eh, sí, todo eso. De hecho, mucho de los de la eh, mucha gente nos dijo: ¿y por qué ustedes van a hacer ese uh -huh. público? Ustedes se van, a, van a tener menos flexibilidad en las decisiones, van a estar de gente arriba, es eh, eh, muy regimentado, hay mucho control a lo que pueden o no pueden hacer. Pero nosotros sopesamos que, que, que no teníamos nada que esconder, no tenemos nada que esconder, que lo que nosotros eh, eh, nos cuesta ser público, lo ganamos con crece, eh, primero eh, a, como compañía, porque nos da acceso a una fuente diferente y única, y seríamos lo primero, eh, a la cual no tiene acceso las otras compañías del país para crecer y diversificar. Y no tengo que hacer, ya hemos hablado en los, otro, en los otros episodios del por qué eso puede tener un valor importantísimo en el acelerar el crecimiento y agregarle valor a esto. Entonces nuestro 70%, igual que el 30% del público, crece de valor en la medida que nosotros aceleremos el, uh -huh. el, el crecimiento. Y esta es una manera de recoger capital eh, eh, para acelerar el crecimiento eh, y tiene su costo, su costo es ese. Eh, o sea que la rentabilidad, el aumento de valor se, 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 se potencia de una manera que, de, que, que con una colocación privada no hubiera sucedido. Claro. Eh, y por otro lado, que no es menos importante, esto, esto abre el mercado de valores de la República Dominicana y le permite a el dominicano de a pie, directa, o indirectamente a través de su administrador de fondos de pensiones o de su banco de su aseguradora, a ser socio de César Iglesias. Y que el dinero de sus pensiones o de sus ahorros eh, eh, se, esté invertido en empresas que producen productos que, que los todos los dominicanos consumen y crean empleo. Eh, en, en, en sus comunidades y familias. Uh -huh. O sea, tú eres tú eres, eh, eres co-dueño de una empresa de la cual tú compras y que tiene empleado a tu primo a tu tío. Claro. Sí. Que, que el impacto de, de, no, no es nada malo que se ven ve los números, sino hay un más allá de todo ese empleo di in directo, indirecto, eh, toda esa cadena de valor que permea la, la economía dominicana y, y, y todos nosotros. Sí. No, y que se inspiren otros también ¿eh? que vengan atrás <laughs> entonces ya para ir cerrando ¿qué debemos esperar aquello que vamos a ser accionistas? que vamos a ser inversionistas como ustedes lo quieran poner, lo que van a poner su socio, me gusta socio, literal socio. bueno eh, nuestras ya. proyecciones nuestras proyecciones eh, nos ponen acuérdense que acuérdense que, que que las proyecciones son bastante predecibles eh, y ya, ya les hemos demostrado la, la resiliencia que la empresa tiene de producir eh, lo que dice que va a producir a pesar de, de embate externo y, e interno. Eh, eh, la empresa, eh, el que está comprando, está comprando una empresa a un valor punto de poco más o menos de, de, de 400 millones, eh, un pedacito de esa empresa. Y es una empresa que nosotros, eh, nuestras proyecciones y el, la, el aumento de Levita, de acuerdo a esas proyecciones, eh, eh, sobre todo ahora que hemos reestructurado internamente y lo hemos convertido en el 3.0. Eh, tiene que se va a multiplicar que va a ir de 40 y pico de millones de dólares a 60 y pico de millones de dólares a 80 y pico de millones de dólares si tú multiplicas eso por 10 eh, tú tienes que una empresa que tú estás comprando unas acciones que tú estás comprando a, 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 a un valor de 400 millones eh, cuando el EBITDA sea 60 y pico, que él está ahí a la vuelta de la esquina va a valer 600 y cuando suba a, a, a 80 va a valer 800 eh, más o menos Okay. Entonces eso quiere decir que independientemente de los dividendos que se paguen en el camino y que tú recibas por las acciones que tú, tú compres, el valor de tus acciones va a subir de 400 a 600, a 800. Eh, eso es lo que nosotros proyectamos y para lo que estamos trabajando. Y, y una pregunta, y, y no para entrar en detalle de, de qué, pero ya ustedes tienen una proyección de qué se va a hacer a nivel de de inversión o de cambio lo que fuese para, para llegar a esos números sí. una vez salgan no. públicos sí, sí. hay proyectos ya que bueno desde que salgamos se va a comprar tal cosa se va a cambiar sí. tal cosa sí. nosotros tenemos nosotros tenemos planeado y en secuencia las inversiones que le agregan valor y en qué medida le agregan valor de los próximos cinco años a mí me gustó mucho cuando fui a la fábrica y hay espacio para crecer también. Claro. Ah, sí. Eso fue algo chulo que vimos. Como toda la fábrica también. No, hay una hecha, finca ahí eh, esperando. No, y es que, por ejemplo, las líneas ya tienen como el mismo espacio por si acaso hay que duplicar la línea. O sea, no sí, hay sí, ni sí, siquiera sí. que la pasado? ponen por otro o lado. O sea, ¿qué ha pasado? Nosotros compramos una, un, un molino de trigo y, y, a la, y la demanda era tal que tuvimos que comprar un segundo y un tercero. Nosotros compramos eh, eh, una refinadora de, 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 de aceite crudo y, el, y la otra... Uh -huh. O sea, que, que, que esa expansión va a suceder, pero no solo en lo fabricado, esa es la fábrica. Ajá. Pero acuérdense que nosotros cambiamos el modelo de negocio claro. para, para vender también productos de tercero. Entonces, eso, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Que, que, que no solo tenemos eh, planes de inversión en, en fábrica y en fabricar, sino en traer líneas nuevas, en distribuirla, en venderla en comercializar y en, en esa de otra categoría. O sea, o sea eh, sí, tenemos los planes claros. Yo de verdad creo que, que, bueno, y con este episodio cerramos, pero esto es como la serie de Kaleidoscope, ¿cómo ¿no es? <laughs> que tú lo puedes agarrar por donde tú quieras. Por donde tú quieras. Sí, sí. Te, tenemos la empresa, tenemos el mercado y tenemos el análisis financiero que es este episodio. Sí. Nosotros le invitamos a que vayan a, a, cual, a cualquiera de los tres, inicien eh, o sigan, porque si ya están en este momento del, del episodio ya terminaron, ¿cierto? Eh, pero vayan y conozcan, vayan y conozcan de qué se trata todo esto, dónde es que ustedes pueden invertir o dónde van a invertir, uh -huh. eh, y que entiendan también entonces ya con José Giorgio y Alejandro sí. Santoni la parte del mercado, de cómo funciona eso. No, y ahora yo pensando, creo que la combinación de estos tres episodios o de esta serie completa también eh, uno como con su perfil de inversionista puede escuchar lo que más le, 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 ¿Le, le mueva. Claro, o sea, bueno. si tú eres una persona más numérica, este episodio de los números, si tú eres una persona que apuesta más. A, a la historia de la empresa, el legado, a lo que trae, a lo que viene, pues bueno, hay otro episodio para ustedes y si hay algo también de entender del mercado, pues también está ahí. O sea, que es sumamente completo eh, esta, esta serie de, de, de César Iglesias y el primer IPO de República Dominicana. Bueno, señores, la verdad que damos las gracias a todos aquellos que aún siguen con nosotros, don Ernesto. Ustedes ya tienen un asiento fijo aquí. Es que no, van a que poner una aquí placa. Una oficina, ya. <laughs> yo, yo creo que los earnings calls de, de César Iglesias, ya cuando es aquí que lo van a tener que hacer. Porque... ¡Ay! ¡Ay, ¿Oye? ay papá! Está poniendo aquí. Vamos <laughs> a comprar una campanita o algo? Para pa hacer una bulla cuando llegue. Y cuando llegue César Iglesias. Bueno, señores, la verdad que, nada. Eh, esto ha sido una serie viendo? espectacular. Claro. Nos seguimos viendo. Veneto muchísimas gracias nuevamente. Eh, Muchísima suerte Gracias Muchísima y, y suerte Y cuenten Y cuenten con que Con que Vamos a vivir juntos el el, el el La evolución de todo esto Y el devenir de todo esto Porque es muy emocionante No, de verdad que sí Bueno Pues En vez de no vemos la próxima No vemos el Yo estaba me voy contenta <laughs> Me voy contenta <laughs> Ding, 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 ding Nos vemos señores Bye, <laughs> bye right, right.